A pesar de la oposición de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que en Michoacán se aplicara la evaluación de promoción docente, la entidad pasó la prueba con la realización de exámenes al 61% de los aspirantes, luego de que los profesores de la CENTE bloquearon el acceso a las 9 sedes donde se aplicaría el examen en Michoacán el pasado 20 de junio. La federación convocó vía internet a los 316 docentes que se registraron para aplicarlo en otras entidades, logrando que el 61% cumpliera a cabalidad. El anuncio de que Michoacán cumplió con la evaluación docente en un 61% fue realizado este lunes por la Secretaría de Educación Pública, por lo que no se descartan acciones de la CENTE en el estado durante los próximos días. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.